Hola y bienvenidos a mi canal FormaEdu 777. Hoy, como en el vídeo anterior, vamos a seguir aprendiendo a hacer letras con origami 3D, como hicimos la letra A mayúscula y A minúscula. Hoy vamos a hacer la B mayúscula y la B minúscula. Y entonces tenemos que tener las piezas. Bueno, ya habréis aprendido a cortar el papel. Lo primero que tenemos que hacer es cortar las piezas. Y para ello necesitamos folios de tamaño DIN A4. Y un cúter para cortar las piezas. Vamos a aprender a cortar el papel. Necesitamos un folio de este tamaño. Bueno, necesitamos más que uno, evidentemente, para hacer las piezas. Pero vamos a aprender a cortar. Lo primero que tenemos que hacer es tener los folios tamaño DIN A4. ¿Dónde podéis conseguirlos? En cualquier papelería o librería donde vendan lo que son todos los productos relacionados con oficinas, o bien que vendan lápices, libretas, cuadernos y folios para el colegio. Podéis comprarlos por suelto o los podéis comprar en paquetes de 100 o de 500. Evidentemente os va a salir mucho más barato y económico comprándolos en paquetes, porque aparte de que os traen varios colores, os compensa más. Y luego necesitamos el cúter, y ahora vamos a aprender a cortar el papel. Tenemos el folio así, tamaño y forma horizontal, y lo que vamos a hacer es doblarlo a la mitad. Nos fijamos que las puntas nos queden bien unidas, tanto por un lado como por el otro. Y luego, con ayuda de las uñas y los dedos, marcamos bien la línea central del medio. Luego, una vez que tenemos el folio doblado a la mitad, volvemos a doblarlo a la mitad en la misma manera, horizontalmente, así, a lo largo. Hacemos lo mismo, vemos que las puntas nos queden iguales por los dos lados, porque luego, a la hora de cortar los papeles para hacer las piezas, nos deben de quedar todos iguales, si no las piezas nos quedarán unas un poco más grandes y otras un poco más pequeñas. Y ahora que ya lo tenemos así, cogemos el cúter y cortamos por donde hemos marcado las líneas, por ese lado y por este lado. Una vez que lo tenemos cortado, así nos quedan unas tiras, ¿veis? Pues ahora cogemos y doblamos estas tiras, igual que al principio, a la mitad. Vemos que nos queden todas iguales. Las doblamos a la mitad, marcamos la línea por la mitad bien con las uñas, y ahora volvemos a doblarlo así a la mitad y volvemos a marcar. Y ahora ya podemos cortarlo con el cúter, y ya nos quedan los papeles del tamaño para poder cortar las piezas, que este es un tamaño más o menos medio. Podemos hacerlo más grande o lo podemos hacer más pequeñas las piezas, pero este tamaño, para la gente que todavía empieza con el origami 3D, es un tamaño fácil de trabajar, que no cansa tanto el hacer las piezas, y mucho mejor para doblarlas. Y ahora cogemos el papelito, uno de los papeles para hacer las piezas, que son de este tamaño, y le hacemos el mismo paso que hicimos antes.
Vamos a hacer el primero. Cogemos el papel así, de esta forma, horizontal, y lo doblamos a la mitad a lo largo. Marcamos bien con la uña. El siguiente paso es volver a doblarlo a la mitad, pero en vez de horizontal, verticalmente. Bueno, así a la mitad. Lo doblamos así a la mitad. Marcamos bien con la uña. Y ahora veis que nos quedan aquí, nos queda una línea en el medio. Bueno, pues seguimos de línea guía esta línea que tenemos ahí marcada y doblamos los lados como si fuésemos a hacer un avión. Marcamos un lado y ahora doblamos el otro. De modo de que estas dos partes no nos queden remontadas la una con la otra, para que luego, como os explico, para que estas dos partes que hemos doblado no queden remontadas, para que luego al hacer la pieza no nos quede mal y podamos ir encajando bien las otras. Ahora cogemos y así como tenemos doblado, le damos la vuelta. Así. Y veis que quedan como dos lengüetas, ¿verdad? Pues ahora marcamos en cada una. Aquí en el extremo lo hacemos como un pequeño, una pequeña doblez sin llegar arriba de todo y de este lado lo mismo. Ahora las doblamos hacia arriba tal cual está. Una y dos. Y ahora lo único que nos queda es doblar la pieza a la mitad para que nos quede ya hecha la pieza. Y así nos tienen que quedar bien hechas y bien dobladas para que estos huecos que tenemos aquí, estos dos que veis aquí, queden bien igualados, iguales, para que luego al ir encajando las otras piezas en estos huecos, todas nos queden colocadas por un igual y no queden unos niveles más altos que otros. Bueno, pues ahora que ya tenemos la pieza hecha, ahora el paso siguiente es aprender a hacer las letras. Yo lo voy a hacer con piezas en blanco y en rojo para que destaque bien y así podáis ver y distinguir las que vamos colocando como fondo y las que vamos colocando para hacer lo que es en sí la letra. Lo primero que tenemos que hacer es coger piezas blancas. Empezamos por coger tres piezas. Dos las cogemos y las colocamos así. Y ahora le colocamos para unir estas dos una pieza en el medio. Así vamos haciendo con varias piezas para hacer esto lo más del tamaño que a nosotros nos apetezca. Así. Bueno, yo para enseñaros, evidentemente no las voy a pegar, pero lo que sí os aconsejo es que cuando vosotros hagáis estas cosas, sobre todo al principio, el primer nivel y el segundo, los peguéis. Las piezas le ponéis en los huequitos estos que tenemos con ayuda de un palillo y cola blanca, le añadís por dentro en cada hueco un poquito de cola blanca y así al colocarlas quedan pegadas en las otras piezas y no se sueltan. Y es mucho mejor para trabajarlas a la hora de hacer creaciones como estas, si no, luego os va a pasar que se desmonten cuando vayáis a cogerlas, por ejemplo, para limpiar el polvo, o para enseñarlas mismamente. Y se os va a jorobar el trabajo. Entonces ahora tenemos 1, 2, 3 y 4. Seguimos aumentando, ¿no? Para hacer esto que nos cojan las letras. Así. Y también os puede ayudar el que apiléis las piezas. Así, por ejemplo, cada color que las vayáis apilando. Porque eso os va a ayudar y facilitar el trabajo mucho. Porque ya tenéis ya los huecos abiertos, no tenéis que andar a coger piezas y abrirlas. Y es mucho mejor.
Bueno, esto no lo voy a hacer muy ancho para hacer la letra, lo suficientemente para que me coja las dos letras, la mayúscula y la minúscula. Así. Entonces hemos puesto dos niveles, las de abajo es el primer nivel y las de arriba es el segundo nivel. Y tenemos en las de abajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y en el siguiente nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 piezas. 11. Le vamos a dar otro nivel más para que no se nos escapen las piezas, así trabajamos un poquito mejor. Entonces ahora vamos a colocar 12 piezas más. Bueno, pues ahora ya tenemos tres niveles de blanco. Otras 12 piezas más, que es lo que le dimos. Ahora cogemos una blanca y la colocamos, esta pata la dejamos sin colocar y colocamos en las dos siguientes. Otra blanca y ahora empezamos con las rojas. Una roja y otra roja y otra roja. Otra roja más. Y ahora una blanca, una blanca, otra blanca y otra blanca. ¿Por qué coloqué aquí cuatro rojas? Porque si os acordáis en el vídeo anterior os explicaba que para hacer las letras, dependiendo de la letra que sea, en este caso, por ejemplo, la B mayúscula, que hace, bueno, sabéis cómo es la B mayúscula, así y así, ¿no? Tenemos que comenzar la parte de abajo para después ir cerrando el círculo que divide la otra parte. Y si no empezamos aquí bien, después no nos va a quedar la forma adecuada de la letra. Entonces, por eso coloco aquí cuatro rojas. Ahora vamos con el siguiente nivel. Una blanca. Otra blanca. Y ahora una roja. Una blanca, otra blanca, otra blanca y una roja para ir empezando ya a cerrar lo que es la primera parte de la letra B mayúscula. Y ahora una blanca, otra blanca, otra blanca. Otra blanca y otra blanca. Volvemos al siguiente nivel. Dejamos esta patilla y colocamos en estas dos una blanca, otra blanca y ahora una roja. Una roja. Una blanca, otra blanca y una roja. Así. Y ahora una blanca,
otra blanca, otra blanca y otra. Pasamos al siguiente nivel. Cada línea que hacemos es un nivel. Entonces ahora pasamos al principio y colocamos aquí una blanca, otra blanca, y ahora nos toca una roja, una blanca, una blanca y otra roja. Una blanca, una blanca, una blanca, otra blanca y otra blanca. Así nos va quedando. ¿Veis lo que yo os decía? Si no hubiésemos puesto estas cuatro al principio, no podríamos cerrar la letra, con lo cual nos quedaría esto aquí blanco y no sería, tendríamos que volver a deshacerlo y volver a empezar de nuevo. Ahora vamos por el siguiente nivel, una blanca, otra blanca y ahora una roja. Otra blanca, blanca, y roja. Ahora, blanca, 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 otra blanca y otra blanca. Recordad que esta es la B mayúscula. Uy. Vamos por el siguiente nivel. Una blanca, otra blanca. Ahora nos toca una roja, una blanca, otra blanca y otra blanca, y ahora una roja. Si queremos aquí, ahora en el siguiente nivel ya podemos cerrar la B mayúscula. Uy, espera, esta no, que me equivoqué, jo. Ahora nos tocan blanca, blanca, blanca y blanca, y la última blanca. Así. Ahora siguiente nivel. Blanca, blanca, que aquí van dos. Ahí. Blanca, ahora sería roja. Y ahora si queremos cerrar ya la B, pues vamos colocando, igual que hicimos al principio, colocamos roja, roja y roja. Y ahora blanca, blanca, blanca blanca y blanca. Así. Y nos va quedando así. Ahora pasamos al siguiente nivel. Blanca por aquí. Blanca. Espera.
roja. Ahí. Ahora sería blanca. Blanca, 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 hasta el final blancas, blanca, blanca, blanca y blanca. Y ahora volvemos al siguiente nivel. Blanca, blanca. Roja. Le vamos a poner ahora una parte más aquí de blanca para que no nos quede tan pegada la B y se distinga bien. Hacemos así. Se las ponemos hasta el final, las blancas. Esto que no me queda, me van aquí dos piezas. Bueno, ahí tenemos todas las blancas menos esta, todas blancas. Pasamos al siguiente nivel. Una, dos blancas y ahora pasamos a una roja, dos rojas, tres rojas, cuatro rojas y cinco rojas. Y ahora el resto blancas. Una, dos, tres, cuatro y cinco blancas. Ahí, ahora pasamos al siguiente nivel. Una blanca y ahora roja. Ahora blancas. Una, dos, tres y ahora roja para ir cerrando ya la parte esta. Ahora blanca, una, dos, tres, así y cuatro. Ahora pasamos al siguiente nivel. Una blanca, dos blancas, roja. Ahora blanca, una, dos, tres y una roja. Roja y ahora blanca. Blanca. Blanca y blanca, así. Siguiente nivel. Una blanca, otra blanca y una roja. Ahora blanca, blanca, blanca. Y roja. Una blanca, dos blancas, tres blancas y cuatro blancas. Ahí. Siguiente nivel. Una blanca,
otra blanca y ahora nos toca una roja. Una blanca, perdón. Dos, tres y ahora una roja. Roja y ahora blanca. 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 Blanca y blanca. Así nos va quedando la B. Siguiente nivel, una blanca, otra blanca y ahora ya vamos cerrando la letra B con rojas. Una roja, dos rojas. No, una roja, todavía no la cerramos, para que nos queden igual en las dos partes. Aquí hay cuatro niveles de blanco y aquí hay tres, cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco niveles. Entonces le ponemos una blanca y otra blanca. Y ahora le ponemos la roja. Ahí. Otra roja. Una blanca. Dos. Tres. Y cuatro. Pasamos al siguiente nivel. Una blanca. Otra blanca, una roja, una blanca, otra blanca y una roja. Y puñetas, ya me equivoqué. Pasamos al siguiente nivel, una blanca, otra blanca. Y ahora le ponemos una roja, dos rojas, tres rojas y cuatro rojas. Hasta que se la quitamos y la ponemos blanca. Una blanca, otra blanca. Otra blanca y otra blanca. Y ahora ponemos lo que es, veis, ya está cerrada la letra B. Ahora ponemos solo una hilera toda de blanco. Una, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Así. Y ahora tenemos ahí la letra B mayúscula. Ahora vamos a hacer la B minúscula. Como veis, no son difíciles de hacer las letras. Como os comenté en el vídeo anterior, yo no aprendí de nadie, ni de ningún vídeo, ni de internet. Fui aprendiendo yo sola a hacer las letras. Es como tiene que hacer todo el mundo. Bueno, a veces al principio resulta un poco más complicado, pero es cuestión de hacer y deshacer. Es como uno va aprendiendo. Esta tenemos la letra B mayúscula. Ahora vamos a hacer la minúscula.
Ahora vamos a hacer la letra B minúscula. Cogemos blancas, dos en principio, y colocamos una en el medio. Otra, tres. Cuatro. Cinco, seis, vamos a hacer como antes, le vamos a poner tres niveles blancos para que no se nos escape. Y vamos a poner menos piezas que antes, porque nos llega, para hacer la letra B, ya nos llegan estas. Entonces, y para que no tengáis que hacer tantas piezas, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en el primer nivel y 9 en el siguiente nivel. Y ahora vamos a ponerle el tercer nivel, que serán 10 otra vez. Así, veis por lo que os digo que es mejor ponerle otro nivel más para que no se escapen las piezas, si no se desmontan. Ahí. Y ahora la última. Bueno, pues ahora ya no se van a desmontar. Así. Y ahora vamos a comenzar por la primera blanca. Segunda blanca. Y ahora seguimos. Siguiente roja. Una. Y como antes, como aunque es una B minúscula, necesitamos comenzar la primera parte para después redondear. 3, 4 y le ponemos 5. 5 rojas y ahora 1 y 2 blanca. Así. Siguiente nivel. Una blanca, otra blanca, otra blanca y ahora roja. Una, ahora blanca, una, dos, tres y roja. Una blanca y otra blanca. Así, para que se vean bien. Aunque se me levanta un poquito esto, pero bueno. Ahora seguimos con el siguiente nivel. Una blanca, otra blanca y una roja. Ahora blanca. Una, dos, tres blancas, una roja, una blanca y otra blanca. Siguiente nivel. Una blanca, otra blanca, una roja, una blanca, otra blanca, otra blanca y una roja. Y ahora las siguientes blancas. Una blanca, una blanca y otra blanca.
Una blanca, siguiente nivel. Otra blanca y ahora una roja. Blanca. 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 Y roja. Blanca. Blanca. Y pasamos al siguiente nivel. Una blanca. Otra blanca. Una roja. Una blanca. Otra blanca. Otra blanca. Y ahora una roja. Otra blanca. Otra blanca y otra blanca. Pasamos al siguiente nivel. Una blanca. Otra blanca. Y ahora cerramos con rojas. Una, dos, tres y cuatro. Y ahora blancas. Una, dos y tres blancas. Siguiente nivel. Una blanca. Dos blancas. Y ahora, como tenemos que hacerle el palito de la B minúscula, tenemos que seguir colocando una blanca. Una blanca. O le podemos poner dos. Le ponemos dos blancas. Digo, dos rojas. Dos blancas aquí, dos rojas aquí. Y ahora, blanca. Y el resto son blancas. Dos, tres, cuatro, cinco y seis blancas. Ahora volvemos al siguiente nivel. Una blanca, otra blanca y una roja. Roja, blanca, 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 blanca y blanca. Pasamos al siguiente nivel. Blanca, blanca, roja, blanca, blanca, otra blanca, así hasta el final. Siguiente nivel, blanco, blanco y ahora rojo. Y ahora el resto blancas. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Siguiente nivel. Una blanca. Dos blancas. Una roja y el resto blancas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Siguiente nivel. Una blanca, otra blanca y una roja. Y el resto blancas. Una, dos, tres, cuatro,
5 y 6. Siguiente nivel. Una blanca, otra blanca y ahora una roja. Una roja, una blanca, una blanca, una blanca, una blanca, otra blanca, otra blanca y otra blanca. Y ahora ya hacemos todo el nivel entero blanco para terminar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Y así tenemos la letra B minúscula. ¿Veis? Tenemos que saber cuándo tenemos que cerrarlas. Comenzamos con las rojas para comenzar la letra y luego, según como la queramos hacer de grande, pues tenemos que fijarnos para cerrarla. Y cuando se hacen varias letras juntas, tenéis que fijaros que os queden todas más o menos a la misma altura, no unas más bajas y otras más altas. Y tenéis que fijaros que también hay que ir haciendo todas las letras a la vez. Porque si queréis hacer un nombre, por ejemplo, tenéis que ir marcando las letras todas al principio. Entonces, para un poquito más para adelante, ya vamos a hacer un cuadro con, por ejemplo, con un nombre, para que sepáis cómo se hace y veáis cómo se hace al ir haciendo varias letras juntas. No es lo mismo hacer una sola que hacer varias letras juntas a la vez. Bueno, y espero que os guste este tutorial de origami 3D y iremos aprendiendo a hacer otras creaciones a la vez. Esta semana os enseñaré a hacer el gorrito ese que estuve aprendiendo a hacer esta temporada, que es una colocación diferente de las piezas para hacer, para hacer una cesta diferente o para hacer un gorrito. Bueno, pues si os gustan mis tutoriales y mis vídeos, suscribiros a FormaEdu777. Y hay una novedad, ahora también me podéis encontrar FormaEdu777 en Facebook. Podréis encontrarme en Facebook y en YouTube con el mismo nombre, FormaEdu777, o por Rosa María González Álvarez, si me buscáis en Facebook. Espero que os guste y hasta el próximo vídeo. Chao. Esta es la B minúscula.